lo que se busca es defender los derechos de los trabajadores. Nosotros vamos con la profesionalización, sí. Vamos con la formación continua, claro que sí. Vamos en la búsqueda de la calidad educativa, por supuesto. Se está revisando, se está evaluando los aspectos de irregularidades, inconsistencias de la reforma educativa y que pudieran estar lesionando los derechos de los trabajadores. De que solamente en el 01, sueldo tabular, el 07 de los maestros federales, se aplique el incremento, más no en el salario de carrera magisterial. Desde el 92 que nació carrera hasta el año pasado, se venía teniendo el derecho porque el maestro se preparó y no es posible que hoy se le prive de ese beneficio. Sin embargo, hoy uno de los resolutivos es que se vuelva a impactar el salario de carrera magisterial con el incremento que año con año se logra ahora en la negociación nacional única.